Tenía hambre. Buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo os traigo otro vídeo más de unas batallas en mapas customizados de Warhammer Total War, Total War Warhammer 1. ¿Eh? En el 1, aún estamos en el 1, cuidado, tranquilos. Y la cuestión es que estamos aquí en un nuevo mapa llamado... Bienvenidos, no, creo es Una Noche en Karath Angkor. Sabéis que Karath Angkor es la denominación que tiene... a lo que sería el antiguo Imperio Enano, ¿no? Cuando estaba en su cima, en su sumum, ¿no? Digamos, en el máximo poder, en el máximo nivel de poderío en general, tanto tecnológicamente como económicamente como militarmente también podríamos decir, ¿no? Así que sin más, chicos, vamos a darle caña a la partida, batalla y mapa a la vez. Como veis, vamos a enfrentarnos, cómo no. Lo siento, pero es que es Karath Angkor, o sea, no puede ser otra combinación de ejércitos. La cuestión es que estamos jugando contra pieles verdes con enanos, obviamente, ahí estamos. Y la cuestión, chicos, es que quería enseñaros este mapa porque me ha parecido, creo que el mejor mapa que he visto yo hasta el día de hoy en lo que vienen a ser los mapas customizados de la gente que no es de CEA. Acabo de comer, lo habéis visto al principio, y tengo mierda en la boca, pero bueno. La cuestión, chicos, es que, bueno, es un mapa bastante, bastante, bastante competente. O sea, fijaos... Qué magnificencia de mapa, o sea, me encanta. O sea, creo que es uno, de hecho, lo que he dicho, o sea, es, si no el mejor, uno de los que más bien está hecho. Y eso que Karath Angkor no existe como ciudad, como sabéis. Karath Angkor es una denominación que se utiliza para referirse al Imperio Enano entero. Pero realmente, podría colar, por ejemplo, como imperio subterráneo, igual que los Skaven, pero no es lo mismo. Digamos que Karath Angkor también se refiere a ello. Al cúmulo de túneles y cámaras que hay bajo tierra, ¿no? De los enanos, obviamente. Pero bueno, la cuestión es que el día de hoy, Karath Angkor, pues ese Karath Angkor, y ya está. La cuestión, chicos, es que vamos a empezar ya la batalla. ¿De acuerdo? Vamos a darle caña. Ahí está, las primeras líneas de defensa. Y aquí tenemos a un lord, bueno, un héroe, mejor dicho, que es un señor del clan. El cual va a plantar cara en la primera línea de defensa de la ciudad. Y fijaos lo que se viene por aquí ya. Vienen los pieles verdes a bocajarro. A casco porro, mejor dicho. Con un cojonaco de tropas. Tremendísimo, sí señor. Acechadores, goblins nocturnos. Bueno, 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 lo que hay por aquí. Fijaos lo que hay por ahí atrás. Madre mía, lo que hay. Lo veremos más adelante, eso de ahí me parece a mí. Y luego, fijaos que de momento parecía que ya habíamos acabado. Obviamente no. Tenemos un cojón más de orcos salvajes. Por aquí están algunos. Guerreros orcos, como no, también. Supongo que alguna de orcos negros seguro que hay. Fijaos lo que hay por aquí también. A la sombra de la montaña están los chicos orcos, los grandotes orcos. Ahí está, también tendríamos que tener orcos negros, ahí tenemos alguna también. Habrá muchísimas, lo que pasa es que no las puedo enseñar absolutamente todas. Aquí un gigante, trolls, muchísimos, muchísimos enemigos. Y los veremos más adelante en acción, obviamente. Aquí ya hemos empezado las hostilidades, para empezar, ¿vale? Están aquí las unidades de barbas largas apoyando a la primera línea de defensa de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad es en plan una ciudad asaltada por las hordas de pieles verdes. Así que dentro que cabe, hacemos todo lo posible para que parezca lo más épico posible. Así que realmente puede estar muy bien, ¿no? No sé qué he dicho, pero bueno, empezamos. O sea, continuamos, ahí está. Vale, aquí tenemos aquí las cargas de goblinoides por aquí, por todos lados. Nosotros también corregimos esas cargas con las cargas explosivas de los mineros enanos. Y la cuestión es que al parecer, para ser la primera acción ofensiva de nuestro enemigo, la cosa no ha ido tan mal como esperábamos, ¿no? También es verdad que son goblins, así que solo falta que los hubieran reventado ya nada más empezar. Pero bueno, la cuestión es que hemos rechazado la primera línea de enemigos y como veis vamos a formar rápidamente otra línea de defensa más adelante. Porque cuidado, porque no hemos acabado ni mucho menos esto, solo ha hecho que empezar. Y fijaos lo que se viene ahora. Fijaos lo que se está empezando a venir ahora. Y eso que queda la mitad del ejército por allí aún, ¿eh? Madre mía lo que se viene. La cuestión, chicos, empezamos ya... Bueno, rehacemos las líneas, como veis. Línea defensiva, barbas largas. Vámonos. Kazukan, Kazakid. ¡Ah! Wow, buenísima, tía. Buenísimo, tío. Muy épico. Ahí estamos. La carga de los dos ejércitos.
Y la cuestión, chicos, es que esto no ha hecho más que empezar. Madre del amor hermoso. Y bueno, como hemos visto, lo que voy a intentar hacer es centralizar la batalla en tres partes distintas, ¿vale? La muralla, dentro que cabe, sabéis que no hay asedios como tal, así que no se pueden hacer asedios tal cual. Pero sí que se pueden hacer batallas épicas de este estilo, ¿no? Así que para empezar, tenemos aquí la primera línea de defensa. Luego, tenemos otra línea de defensa plantada más adelante, que la veremos enseguida. Y digamos que hemos querido, mejor dicho, los cuatro, porque eran dos contra dos, con personas, para que luego me digáis que no subo batallas con personas, ¿vale? Y lo que queríamos hacer era centralizar la batalla en tres puntos clave de la fortaleza, ¿vale? Así que vamos a darle caña, vamos allá. La primera línea, estamos ya perdiéndola, de hecho, fijaos, ya no es lo mismo goblinoides asquerosos que malditos piles, malditos orcos, ahí está, tanto guerreros orcos, grandotes orcos, había por aquí también, me parece. E incluso los salvajes, los orcos salvajes, que son un poquito más chetos incluso. No sé si habían grandotes orcos salvajes, que seguramente también. Fijaos, aquí hay un chamán en jabalí, el cabrón. Este tío, de hecho, se ha hecho mucha partida en este trozo, fijaos. Nos ha lanzado de todo. Nos ha lanzado creo que un pie de morco en algún momento también, a esos de ahí al fondo. Si no, lo ha lanzado ya, de hecho. No sé si lo habrá lanzado ya, creo que sí lo ha lanzado. Si no, nos faltará demasiado, ¿eh? Creo que lo lanza a estos de aquí o una acumulación de gente que había por aquí atrás. Y bueno, pues como veis, el señor de los clan, el señor del clan me parece que ya está muerto, o no. Ah, sí, mira, está aquí luchando, fijaos. Está aquí luchando por la supervivencia de Karath Angkor. Repito, que no es una fortaleza en sí, Karath Angkor es un denominativo que se utiliza para referirse a lo que viene a ser el antiguo Imperio Enano, pero dentro que cabe, pues han hecho un mapa llamado así. Y habrá que, no sé, respetarlo, ¿no? Dentro que cabe. Es una especie de ciudad enana super cheta, ¿no? Por así decirlo. Pues la podría haber llamado de cualquier forma. Karath Akarak, por ejemplo. O Karath Kadrin. Pues no. Karath Angkor. Ahí estamos. Pero bueno, el mapa está impresionante, ¿eh? Repito que es creo que el mejor mapa que he visto hasta el día de hoy. De los que están haciendo la gente customizados. Y bueno, pues al parecer la cosa se está perdiendo. Se está empezando a perder. Fijaos que ya somos únicamente mineros. Lo que viene a ser la primera línea de barbas largas está prácticamente acabada. Si no lo está ya, la verdad. Y como veis, la única defensa que nos queda ahora es este hombre del clan. Que va a aguantar la embestida de ese gigante que viene ahí. Madre mía, el gigante. Abrid paso, que se vienen las hostias, chaval. Madre mía. Bueno, la cuestión, chicos, es que estamos aguantando como unos campeones para ser la primera línea y estar compuesta principalmente de mineros. Fijaos ahí los mineros cómo aguantan. La verdad es que los mineros, pocos ahora los mineros, ¿eh? Madre mía, cargas explosivas, tal y cual. Obviamente son la variante de las cargas explosivas, solo faltaba. Y la cosa es que han aguantado como cabrones, pero la verdad es que muy bien, ¿eh? Aquí está el señor del clan, ahí estamos. Se está empezando a quedar solo, por cierto. Y la cosa no pinta muy bien para los enanos. También es verdad que fijaos lo que nos queda aún. Tenemos aquí más guerreros orcos, tenemos salvajes orcos, orcos salvajes, perdón. Grandes orcos salvajes, o grandotes orcos salvajes también por aquí. Y creo que ya estaba lo que viene a ser el primer ejército. Fijaos que aún están viniendo gente y queda lo más chungo aún, fijaos, ¿eh? Tenemos aquí artillerías y creo que sí que ha llevado todo, pero aquí había un cojón de peña hace un momento también. Y bueno, pues la cosa se está poniendo interesante, ¿eh? Fijaos que también hay orcos negros por aquí, por los flancos, chicos, grandotes orcos, perdón, también. Una Ragnarok de leyenda, ahí está, de renombre. Y estos están huyendo, ¿qué dices? Los orcos salvajes huyendo, ¿qué cojones? Bueno, aquí está el señor del clan que está aguantando ahí como un cabrón. El último de sus parientes lejanos. ¿Qué cojones he dicho ahí? El último de los enanos que está luchando en la parte principal de la muralla. Recordad que no es un asedio, o sea, es una especie de batalla en ciudad, porque no hay asedios como tal. En mapas customizados, quiero decir. Y bueno, pues aquí veis al gigante que está acabando ya con la última, con los últimos remanentes de la unidad de barbas largas con armas a dos manos, que creo que eran bastante buenas, la verdad, son muy una unidad muy, muy, muy a tener en cuenta. Y bueno, Jen, pues segunda parte de la batalla del día de hoy. Y se viene, ¿eh? Ya os he dicho que tenemos por aquí, tenemos una primera línea de rompehierros, luego tenemos una de martilladores, matadores, juntamente con nuestro lord legendario, Grombrindal, el enano blanco, un herreo rúnico enano, dos de cañones órganos, un cañón normal, enano, y aquí como apoyo de nuestro amigo, nuestro compañero, tenemos tres balistas enanas. Lo que pasa es que se lleva dos porque fijaos que por su lado también se viene bastante cachilla de cosillas.
rompehierros, barbas largas, martilladores y también matadores, ¿de acuerdo? Así que sin más, chicos, se viene la segunda parte de la batalla, que es por la lucha de la parte interna o digamos de la ciudad en sí, ¿no? Como veis, nuestro enemigo nos trae principalmente goblins nocturnos y también estos buenos cabronazos, que son muy buenas. Esta unidad parece que no, pero es bastante buena. Aunque es la morralla del ejército, hay que saberlo obviamente. Y por aquí, fijaos lo que se está empezando a entrar por la ciudad. O sea, hemos perdido la primera parte de la ciudad, la hemos perdido. Esta es la parte de la puerta, de la fortaleza. Destrucción y caos y muerte por todos lados. Pero la cuestión es que no está todo decidido aún. Vale, chavales, se viene, chavales. Vámonos, cargas explosivas. Ahí estamos, los bolsos. Tirad los bolsos. Tirad los bolsos. Ahí estamos, buenísimas. Las cargas explosivas son acojonantes, tío. Y además no las tengo puestas automáticamente, sino que voy eligiendo yo los blancos. Fijaos que no hemos llegado ni al combate cercano y las fuerzas goblinoides no tienen nada que hacer contra nosotros. Aunque repito que es la primera línea del atacante y digamos que es la parte más mala de tropas dentro de lo que cabe, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta también. Como veis, primera línea de defensa totalmente intacta. O segunda sería, porque la primera hemos perdido, obviamente. Segunda línea de defensa de momento intacta, ahí estamos. Y vienen ya las cargas de los trolls, que de hecho ya está, a estas alturas está parpadeando la unidad, pero aún así aguantaba lo suyo. Y de hecho creo que justo con la carga empieza a huir la unidad, perfecto, ahí está. Viene la segunda, que también venía parpadeando. Cargamos, y creo que no dura demasiado tampoco antes de huir de nuevo. Pero ya sabes que aquí la moral está un poco pues por los suelos, ¿no? A lo mejor huye una unidad y de repente te vuelve otra vez, etcétera, etcétera. Y como veis, tenemos aquí ya al gigante, que le ha caído un par de andanadas de nuestros cañones órgano. Que realmente los cañones órgano son muy buenos contra unidades de infantería, más que contra unidades grandes, pero creo que nos servirá. Y aquí tenemos la segunda línea de martilladores preparadas para cargar en cuanto sea necesario. Como veis, aquí revuelven nuestros enanos y cargamos de nuevo al enemigo. Ahí estamos, vamos a plantar cara en esta parte de aquí. Y cuidado lo que nos viene, cuidado lo que nos viene del propio... Por cortesía del chamán orco enemigo, ahí estamos. El pie de Gorko que nos revienta un poco ahí la moral y obviamente a nuestras unidades también. Manda a mis dos matadores contra el gigante, obviamente. Eso para ellos es la gloria, luchar por una causa, ahí estamos. Y como veis, la cosa se está empezando a nivelar dentro que cabe, ¿no? Fijaos la cantidad de orcos y de salvajes, de orcos salvajes, de grandotes, de chicos orcos. Si digo chicos, son grandotes. Luego también tenemos, ojo ahí los frames, tenemos aquí, creo que habrá alguna de orcos negros seguramente, mira, hay alguna de orcos negros también, madre mía lo que se viene, fijaos, fijaos qué cantidad que, fijaos la se ha bugueado hasta la música de la batalla, fijaos que se escucha el mismo ruido todo el rato, pero creo que se arreglará, espero, y si no pues ya os pondré, ahora se ha arreglado, madre mía, vale, pero no, se ha jodido en esta zona, no sé por qué, pero bueno. Os pondré seguramente el sonido de... Bueno, os pondré una música de batalla. Seguramente no creo que se escuche demasiado este bug. Pero bueno, la cuestión, chicos, es que ya hemos llegado aquí a la primera línea. A la segunda línea de la batalla en general. Y aquí también, fijaos. Aquí ya hemos llegado con... Han llegado con todas las tropas. Y aparentemente la zona esta está un poco más comprometida, ¿eh? Fijaos. O sea, tenemos aquí demasiadas unidades enemigas contra demasiadas pocas unidades defendiendo la zona. Y como veis, chicos, aquí en nuestro bando es todo lo contrario. O sea, aquí tenemos más unidades nosotros ahora y más moral, de hecho. Tenemos también el herrero rúnico, que es clave para la batalla. Y obviamente también tenemos al enano blanco, que es uno de los mejores lords legendarios del juego. Así que sin duda alguna, aparentemente la batalla por nuestro lado está bastante, bastante, bastante ganada. No obstante, recordad que nos te queda un ejército entero, casi al completo, en el otro bando extremo del mapa. Así que la cosa está aún que trina, ¿vale? Está que tiene la cosa, ahí muere el gigante, buenísima. Y las hordas de pieles verdes, la marea verde, huye ante nuestra magnificencia. Ahí estamos, enanos, reagrupaos y volver a formar filas, que fijaos lo que os viene por detrás. Aquí hemos perdido la batalla en el otro flanco, en el flanco derecho. Y se nos viene una batalla bastante complicada, ¿eh? Tenemos por ejemplo aquí unas cuantas unidades de salvajes. Pero aún así, fijaos que aún le quedan muchísimas unidades de élite, en plan de monstruosas también. Trolls, el gigante por suerte está muerto. Pero aún no hemos visto lo peor.
Y es que tenemos aquí un cojón de orcos negros, de grandotes, los carmesíes, ahí está. Y también arqueros orcos, que creas que no, también son muy jodidos en cuanto a... Más que nada porque nosotros no nos queda ya artillería ni en nada proyectil. Y finalmente, obviamente, tenemos aquí la Ragnarok de renombre, la cual va a ser clave para la batalla, para ellos, obviamente, en el bando enemigo. Y bueno, pues aquí ya estamos ya con los enanos. Se ha bugueado del todo la música, me parece, ¿o no? Ahora ha vuelto. Y como veis, vamos a intentar, con todas nuestras fuerzas, acabar con los remanentes orcos, pieles verdes, en general. Vamos allá. Carga de rompehierros. Vámonos, rompehierros. Kazukan, Kazakit, ¡ja! Vámonos. Ahí estamos, segunda carga. Contra los... estos son salvajes. Orcos salvajes. Aquí han quedado dos unidades completamente sueltas, las cuales va a intentar rodear, pero aún así, juntamente con los buffs de nuestro herrero rúnico, la cosa se va a nivelar bastante y muy rápidamente. Fijaos, aquí está el enano blanco cargando por los suyos, por la supervivencia del pueblo enano. Y también tenemos aquí otra unidad de héroe, el cual es el herrero rúnico, con el cual me voy a buffar a tope en cuanto pueda. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo. Más armadura, más ataque a melee, de todo. Estoy súper, mega, hiper cheto. Y obviamente los orcos salvajes no son nada contra una unidad de enanos ya chetada. Y además, chetada además con el herrero rúnico enano. Así que bueno, dentro que cabe, nos hemos defendido bastante bien de esta primera oleada de enemigos. Y de hecho también que están huyendo de nuevo. Ahí estamos, vamos a adelantarnos las filas. Aquí tenemos un par de unidades de trolls también. Y nuestro contrincante está esperando también con este chamán. Está esperando con este buen hombre de aquí. De hecho, ¿es un chamán o es un...? No, este en caso no es un chamán. Pero creo que tenía un chamán más por aquí dando vueltas. Porque en algún momento, justo en el momento en el cual nuestras unidades se están agrupando demasiado quizá, es cuando nos lanza otro pie de morco, me parece. Vamos a estar atentos porque se viene el momento, ¿eh? Aquí otra vez, perdón, el gallo. Acabo de reagrupar filas de nuevo. Rehacemos la fila, rehacemos la línea principal. Y vamos a cargar hasta la muerte. O hasta la victoria, mejor dicho, ¿no? Mejor cargar hasta la victoria que no hasta la muerte, pero bueno. Y aquí está ya el señor del... No, el señor del clan, no, coño. El... ¿Cómo se dice? El caudillo goblin, ahí está. Cargamos con todo ya, con martilladores, con rompehierros. Vamos a tope contra los carmesís. Cuidado. Esto va a estar muy jodido. Esta batalla de aquí va a estar muy, muy jodida. Menos mal que tenemos martilladores, porque si no tuviéramos martilladores habría estado muy, mucho más jodida de lo que ya ha estado. Pero bueno, y en este flanco también con los orcos negros. Ahí estamos. Y nuestros dos, los legendarios, creo que se acaban de cargar. Bueno, acaban de hacer huir al caudillo goblin. Ahí está, el gran caudillo goblin. Y aquí creo que nos va a lanzar ahora el pie de morco. Si no, no queda demasiado. No queda mucho, ¿eh? ¿O los lo habrá lanzado ya? No, lo lanzaba ahora, me parece. Lo veremos más adelante, me parece. Vamos allá. Como veis, aquí está la ciudad, veis aquí el portón principal. Este es el portón principal, pues hemos querido hacerlo de esta manera. Fijaos que hay una escalera por aquí y todo, y ahí se ve la parte interior de la fortaleza. O sea, mola un huevo, mola muchísimo. Obviamente esto, la batalla también la hago para que veáis un poco el mapa, así que ir mirando el mapa de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por ejemplo se nota aquí que estamos hablando ya de palabras mayores. Están aquí los carmesís, los cuales aguantan un cojón y medio. Aquí me lanzo de todo con el herrero rúnico, porque si no era imposible. Menos mal que tenía el herrero rúnico, también te lo digo, porque es que habría sido muy jodido. Y de hecho, ¿quién te dice a ti que haya ganado, eh? Así que sin más, vamos a continuar viendo lo que pasa en la batalla. Como veis, tenemos aquí los trolls apoyando también la carga y el ataque a melee, o en la melee dentro que cabe, de los orcos negros juntamente con nuestras unidades. Y por aquí, fijaos que ya estamos perdiendo mucho fuelle. Fijaos, aquí ya nos quedan muy pocas unidades y contra lo que nos viene ahora, pues la cosa no es que pinte demasiado bien tampoco, ¿eh? Dentro que cabe. Tenemos aún a Grombrindal y al enano blanco a tope, eso sí que es lo bueno. Pero sin embargo, creo que su ejército aún tiene un lord legendario entero y vivo coleando. Vivito y coleando, mejor dicho. Ahí estamos. Como veis, no acabamos de acabar con la unidad de orcos negros y en cambio en este flanco hemos acabado por completo con la unidad de orcos carmesíes. Y la cuestión es que ahora ya estamos enfrentándonos con la última los remanentes de este flanco izquierdo. Y aquí, fijaos ahora, me parece que es ahora. O no, no lo sé. Es que en brevas. Es que es lo que determina la batalla. O sea, aquí ahora mismo íbamos a ganarla. Íbamos a ganar la batalla en este punto. O sea, fijaos.
Tenemos aquí orcos negros, sí, salvajes también. Pero nosotros tenemos aquí el herrero rúnico que nos potencia a tope. Ahora va a ser, ahora va a ser, ahora va a ser, chicos, cuidado, Nos unimos por completo con el resto del ejército y aquí va a aprovechar ese buen hombre que llega por ahí, de hecho, junto con la araña. Quizá, mira, sin la araña habría estado muy bien, pero fijaos, Fijaos lo que termina la batalla. ¡Boom! A tomar por culo todo, chaval. Epiquísimo, sí que es verdad, pero aquí acaba la batalla para nosotros, chavales. Hemos visto la defensa de la muralla. Hemos visto la defensa de la parte interior de la ciudad. Y ahora veremos la defensa del fortín principal. Así que sin más dilación, vemos el mapa, obviamente. Fijaos cómo mola esta parte aquí de, por ejemplo, así como lava y tal. Luego, una cosa que me ha gustado muchísimo es esto de aquí. Que está el yunque rúnico. Que mola un cojón y medio, tío. Muchísimo. Me ha molado. Ojo el mapa. Me ha molado muchísimo esta zona, esta parte en particular. Es simple, sí, de cojones, pero me ha gustado muchísimo. Aquí vemos aquí, pues, puentes de todo tipo. O sea, muy, muy, muy bien trabajado, con un gran trabajo de diseño. Y también, obviamente, muy bien estructurado todo. O sea, está muy bien hecho todo. Fijaos el gran yunque. Madre mía, chaval, cómo mola también este también. Ese es en plan miniatura. Y como veis, aquí los orcos entran después de acabar con las fuerzas remanentes de la segunda línea que estaban aquí situadas. Y al ver que ya no hay defensa posible, dicen... ¡Oh! ¿Hemos acabado ya con todas las fuerzas enanas? ¿Ya es nuestro Karaz Angkor? Que repito, que no es una fortaleza, no existe esa fortaleza como tal, pero vamos a hacer como que sí que existe, ¿de acuerdo? ¿Hemos acabado ya con todos los remanentes de los enanos por esta zona? Curioso, ¿verdad? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán nuestros enanos que queremos tanto, verdad? Como pieles verdes. Pues la cuestión, chicos, es que hemos querido hacer una especie de última batalla final en la cual se supone que los pieles verdes han pensado o pensaban que ya no habría más defensa posible. No quedaría ningún remanente enano en la ciudad. Y digamos que de repente se ven acorralados en una especie de emboscada enanil. Ahí estamos. Así que como veis, pues tenemos aquí las tropas puestas. Son más o menos lo mismo de antes. Tenemos aquí martilladores también. Martilladores de renombre. Que estos son muy buenos. Cago en la puta, lo buenos que son los cabrones. Además que molan un cojón y medio. Luego también tenemos aquí un par de rompehierros. Juntamente con la de renombre. La cual está... ¿Aquí arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está la de renombre? En teoría una de estas es la de renombre. Aquí está, coño. Madre mía, no la había visto. Hay tres y no ves la de renombre. Madre mía. Aquí tenemos un par de matadores también, con la de renombre igualmente. Ahí estamos. Aquí tenemos la de otra de matadores de nuestro colega, nuestro aliado. Que luego veremos las bajas y tal, y veremos quién nos ha ayudado y tal, como siempre. Y aquí tenemos al gran rey, Thorgrim. Ahí está. Juntamente con su guardia real. Y finalmente vemos aquí de nuevo a Ungrim, el cual también se va a sumar a la batalla. Como veis, las huestes de los pieles verdes empiezan a subir la cuesta, confiadas quizá de que ya han acabado con todos los enanos que vivían en esta fortaleza, pero nada más lejos de la realidad. Resulta que los enanos les estamos esperando aquí en las puertas, justo encima, en la parte superior de la rampa, con los brazos abiertos, para obviamente intentar acabar con la amenaza piel verde de una vez por todas. Y como veis, empezamos ya con las cargas de los orcos, goblins nocturnos. Cargas explosivas, martilladores, doble carga de martilladores, tercer martillador que va a ir por aquí, por el flanco izquierdo, para acabar con los últimos remanentes. Ahí estamos. Y primera oleada totalmente disuelta prácticamente, ¿no? También había alguna unidad de trolls, así que hay que tenerlo en cuenta también. Pues la cuestión es que al parecer la cosa está bastante bien. De momento, llega la segunda oleada, la cual está formada principalmente por salvajes, los orcos salvajes, y también por unidades de trolls monstruosas de todo tipo. Así que sin más, nos queda una araña de Arndes, la que ha decidido la batalla también, juntamente con el chamán. Y poco más, la verdad. Ahí estamos con las unidades de martilladores que cargarán enseguida, en cuanto vea que está en peligro, el bienestar de nuestros soldados. Hoy estoy especialmente tonto, lo veréis, pero bueno, lo habéis notado. Y como veis, ya empezamos a cargar con todo. Con Thorgrim también va a la cabeza, juntamente con el herrero rúnico, para potenciar nuestras unidades. Ahí estamos.
Martilladores por todos lados, martilladores everywhere. Ahí estamos, coño, con los frames. Madre mía, cómo va el juego últimamente. Me va peor que antes, me parece, incluso, pero bueno. Los casteos, aquí está con el herrero rúnico enano. El pie de Gorko ahí a tope. A topísimo. Y bueno, pues la cosa está bastante, bastante bien dentro que cabe, ¿no? Estamos aquí a melee a tope. Hostia, cuidado. Fijaos la cantidad de tropas que hay. Y que nos quedaban aún, fijaos, madre mía. Y la cosa pinta bastante bien para los enanos. Última carga, ahí está, de los rompelleros de renombre, juntamente con su gran rey Thorgrim. El cual está dando la vida para defender esta fortaleza enana. Lo logrará. Logrará dar su vida por aquello en lo que cree. Ahí está, leyendo el libro un poco. Se pone a leer un poquito. Ahí está, vámonos. Métele hostia con la hacha. Buenísima. Los agravios serán cumplidos, dice Thorgrim. Vámonos. Serán vengados, ¿no? En todo caso, pero bueno. Ahí estamos con Thorgrim. Con toda la primera melee de los enanos frente a los... Cuidado con el chamán. Está aquí el chamán. El chamán ahí dándole caña a Thorgrim por la espalda un poquito. Ahí estamos. Fuego para todos, también es verdad. Más cargas explosivas. Madre mía, la que se está liando aquí. Vuelve la Ragnarok de renombre. Ahí estamos. La cual, pues obviamente revienta que lo flipas. Y de hecho, Thorgrim, cuidado, ¿eh? Cuidado con Thorgrim, que está ahí en una situación comprometida. Está aislado de las tropas. En un flanco, atacado por trolls, por orcos negros, por todo tipo de bestias. Y la cosa no pinta muy bien. Cuidado que aquí también está el gran jefe Goblin. Goblin, he dicho, en vez de Goblin, Goblin. Y cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidado con la moral de los enanos, que en cuanto cae su señor, no se desestabiliza del todo, pero cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está Thorgrim, lanza lo último que tiene. Juntamente con los busteos del herrero rúnico enano, el cual no lo veo, pero debería de estar por aquí también. ¡Hola, vaya mía! La calada de fuego de nuestros dracoyerros. Ahí estamos. Dracoyerros al poder. Y la última carga de los matadores de nuestros colegas. Ahí estamos. ¡Madre mía, el fuego! ¡Que caiga el fuego sobre ellos! ¡Dios mío, qué épico! ¡Vámonos, vámonos! Creo que Thorgrim ha muerto. Thorgrim ha muerto, ha caído el gran rey enano. Madre mía, ha dado su vida por la facción, por la patria. Por Karath Angkor. Ahí están también los guerreros enanos de renombre, ahí estamos. Madre mía, la cosa está que trina por aquí. Casteo de todo tipo, ahí viene otra vez el Lordes. A ver qué es. No he visto qué es, pero creo que es un gran jefe Goblin también. Goblin nocturno, de hecho, me parece. Ahí ya cargamos con todo. Viene ahí Gungrim para vengar la muerte del gran rey. Y tenemos de nuevo a un nuevo gran rey. Ahí está Gungrim, el rey de matadores, el rey matador. El cual intentará vengar la muerte, el agravio supuesto de esta horda de piles verdes en este día de hoy. Vemos aquí los barbas largas de renombre también. Madre mía, cómo molan. Y ojo que huyen despavoridos los pieles verdes, como debería haber sido desde el principio, de este Karath enano. En esta ocasión llamado Karath Angkor, aunque realmente ya os digo que no existe como tal ninguna fortaleza llamada de esta manera. Karath Angkor, repito, que es el denominativo que se utiliza para nombrar o para referirse al antiguo imperio enano del viejo mundo. Así que sin más, chicos, como veis, ganamos finalmente la batalla. Huyen despavoridas las unidades restantes de los pieles verdes y la batalla termina favorablemente para el bando enanil, como siempre, o como debe de ser siempre. Ahí estamos. Hasta a punto de reventarnos. De hecho, en la primera fase de la batalla ha sido tremendísima derrota por parte nuestra, aunque la hemos luchado con honor y creo que hemos dado la vida por ello. Victoria ajustada, no espírrica, sino ajustada. Y al detener la repetición veremos que esta segunda batalla no ha sido la batalla en completo. Obviamente la batalla completa la han ganado los piles verdes, pero he decidido hacerlo de esta manera, hacer una última estancia final dentro de lo que me hace la parte interior de la ciudad, porque así enseñaba al completo 100% de la ciudad y del mapa, que es al fin y al cabo por lo que hago este vídeo.
Así que sin más, gracias a Laxtox Chapel, también a Capo y obviamente a Punu también. A Punu, a Pun 1 o a Pun, ahí estamos. El cual pues nos ha ayudado muchísimo en esta batalla del día de hoy. Y os invito también en un futuro, si alguno decide acompañarme en alguna batalla más, pues que tengan en cuenta que de vez en cuando voy a necesitar ayuda de gente para realizar ese tipo de batallas, ¿de acuerdo? Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado la recreación, batalla, recreación, enseñar el mapa y tal de Karaz Angkor. Que creo que, repito, es uno de los mejores mapas que hay hoy en día en el workshop de Steam. O sea, tremendísimo, me ha encantado, os lo digo en serio. Y el único punto negativo, por decirlo de alguna manera, es que no existe esta fortaleza en el juego, en el mundo de Warhammer Fantasy. Y realmente Karaz Angkor es el imperio enano, ¿no? No solamente una fortaleza. Pero bueno, dentro que cabe, es una buena idea haberlo hecho de esta manera. Y la verdad es que ha estado muy bien llevada esa idea y ejecutada de una manera bastante buena. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos sin duda en el siguiente vídeo de lo que sea. Hasta luego, teu, deudo, chavales.